El 16 de noviembre del 2017, falleció la Seiyuu Komitsuru, quien le daba voz al personaje de Bulma en Dragon Ball, a causa de una disección aórtica. Hiromi le dio voz a la mejor amiga de Goku desde el inicio del Dragon Ball original, llegando a épocas más recientes con Dragon Ball Super, el cual fue su última participación referente a la franquicia. Su fallecimiento levantó mucha polémica entre los fans, debido a que se decía que el ente número 8 de Dragon Ball Super, llamado Bugiback, hacía alusión a su posterior muerte, con imágenes que se asemejaban a lo que terminó siendo su muerte real. Sin contar sus últimas palabras en la serie, que fueron una despedida a sus amigos y guerreros del universo 7. Con su fallecimiento, se llegó a especular que el personaje sería eliminado o desaparecería temporalmente de la franquicia, pues cuando un actor de doblaje muere, el personaje que interpretó en vida es sacado de la serie por respeto a la memoria del actor, tal y como sucedió con el personaje de la maestra Krabappel de los Simpsons, por la muerte de su actriz de voz, Marcia Wallace. Con Bulma se llegó a pensar que cuando terminara el torneo del poder, el personaje ya no estaría presente en los últimos episodios, dando alguna excusa para que no apareciera en un tiempo, o incluso se pensó que por la muerte de Hiromi Dragon Ball Super llegaría a su fin, siendo una teoría algo ridícula. Sin embargo, hace unos días salió a la luz un comercial muy peculiar, en donde Vegeta debe lavar el baño, y este termina destruyéndolo con un resplandor final. Lo realmente importante es que, Bulma aparece en dicho comercial, y es quien le da la orden a Vegeta de limpiar el baño. ベジータ、新たなる戦い。もはや敵なし。外にはね、でもお風呂には汚れという敵がいるの。手伝って。汚え風呂場だ。ん？ピンクのやつ。なんだこの黒いのは。俺様が吹き飛ばしてくれる。ファイナルフラッシュ。 もう、汚れにはこれとこれ。顔とドラゴンボールがコラボした。さっさと予約しやがれ。 Inmediatamente de haberse estrenado, muchos comenzaron a investigar quién fue la seiyuu que prestó su voz a Bulma para el comercial, siendo la actriz Aya Isakawa, conocida por darle voz a personajes como Sonia de Abispón en Los Caballeros del Zodíaco, Retsu Unohana en Bleach, Lola en One Piece, entre muchos otros personajes más. Hasta ahora, las críticas han sido positivas con respecto a la interpretación, pues la voz es demasiado parecida a la de Hiromi, por lo que se espera que pueda llenar el hueco tan grande que dejó Hiromi en Bulma. Por mi parte, estoy feliz de que no se haya eliminado al personaje de la franquicia, y mejor aún que su reemplazo suena muy parecida a la original, por lo que espero oírla pronto en los últimos episodios de Dragon Ball Super. Como curiosidad extra, en el episodio 128 de Dragon Ball Super, pudimos ver a Bulma en la mente de Vegeta, siendo interpretada por última vez por Hiromitsuru, así que definitivamente esas fueron sus últimas palabras antes de partir. Descanse en paz, Hiromitsuru. Les ha hablado Mr. Raúl 97, y les deseo un buen día. Saludos.